Continuamos con nuestra jornada de entrevistas que venimos realizando ya a lo largo de varios años, pero estamos incursionando, si se quiere, en otra etapa, ¿no? En lo que es últimamente, ¿no? Ya venimos de una entrevista que hicimos en exteriores y seguimos trabajando en exteriores, y en este caso, yo sé que decir a lo mejor la reina de chocolate no le va a gustar a ella porque sabemos el perfil que tiene, pero realmente es una artesanía de la dulzura y la verdad que lo hemos podido comprobar, así que Laura, agradecemos principalmente que nos haya recibido aquí en tu casa y bueno, la verdad, ¿cómo comenzamos todo esto y todo lo que tiene que ver con lo que estamos observando? ¿Cómo nace la idea? Primero que la agradecida, Fernando, soy yo. Muchísimas gracias a vos por este espacio y a todo el equipo de producción. Y bueno, esto nace como un proyecto o como un anhelo de que mi hija, bueno, tenga su emprendimiento, pueda solventarse un viaje en el secundario. Solo eso fue. Y bueno, la apasionada terminé siendo yo y cada vez incursionando un poco más, capacitándome. Y bueno, y este es el fruto de estos años, de 3 años. Bueno, un poco para conocerte, ¿no? Contanos un poco el origen, de dónde sos. Y bueno, son las cosas que también nos gustan saber de los artesanos, ¿no? Digo, porque estamos hablando directamente ya con una artesana, en este caso de chocolate. Sí, así es. Mi origen es de Balnearia, nací en Balnearia. Así que, bueno, soy oriunda de allá y mucho Mar Chiquita, mucho Miramar. Ese es mi lugar de origen, con primos, parientes, hermanos, todos mis familiares allá. Cuando hablamos de la artesanía o del trabajo en el chocolate, sabemos que por ahí lo más sencillo para nosotros que somos los consumidores es ver el producto, probarlo, ver si nos gusta o no nos gusta, y el chocolate siempre a todos nos gusta, pero sabemos que detrás de lo que es el producto en sí hay un montón de cosas, ¿no? Sí, hay un montón de etapas, de procesos, desde la clasificación y compra de la materia prima, porque no es cualquier materia prima que se elige al azar. Tenés que hablar con los proveedores, en algunos casos con los productores. En otras ocasiones yo misma cosecho el producto desde mi patio, desde mi quinta, que tengo producción de frutales, y si no, bueno, de gente conocida que me da su cultivo, sus plantas de nueces de pecan, de mandarinas, limones, bueno, todo para trabajar con productos orgánicos en la generalidad de las veces. Decías recién, Laura, que un poco son varias cosas o varias áreas que tenés que tener o tenés que estar manejando cuando hablamos de proveedores, y todo lo haces vos, ¿no? Sí, esa es la característica del emprendedor, que tiene que, bueno, abarcar todas las áreas. No es fácil, es agotador, muchos días llegas muy agotado, pero satisfecho a la vez, con una enorme así, sensación de felicidad en el corazón de haber logrado todos los objetivos diarios. Hay días que tenés que hablar con los proveedores, son muchos proveedores porque tenés de packaging, de productos, de materia prima, no todo se consigue en el mismo lugar, en la época que estamos también se complica un poco. Así que bueno, es ardua la tarea, pero después la parte de producción, de tener todos los utensilios, las herramientas. Bueno, y uno va siempre por más, así que también me estoy capacitando, estoy haciendo la carrera de chocolatier profesional en Buenos Aires. Ya empecé el año pasado y este año se hace vía Zoom, vía online, vía WhatsApp, y la última materia sí la voy a rendir en Buenos Aires personalmente. Cuando hablas de capacitación, cuando hablas y vemos por ahí el sentido o el sentimiento que se tiene cuando es una vocación, cuando es una profesión. Pero también tenés, digamos, o has tenido la posibilidad también de viajes internacionales, ¿no? Con respecto a todo esto.
Sí. Cuando empecé, que empecé en realidad con la pastelería, con unos alfajores de chocolate. Bueno, el chocolate fue como mi debilidad y mi prioridad en todos los productos. Y bueno, dio la casualidad que hablando con proveedores me reencuentro con una vieja amiga de la adolescencia, que es gerenta y representante comercial de una firma internacional aquí en Argentina. Y bueno, teníamos programado un viaje a Alemania a visitar a mi hermano. Y entonces en esa ocasión se hizo la capacitación en Bélgica y también en Brujas, en Bruselas y en Brujas. ¿Cómo combinas? Porque ahí está la faceta de la artesana, pero también está la faceta, bueno, digamos, hay que combinar varias facetas, sí. Lo que es el hogar, lo que tiene que ver con la educación, uh-huh. Y lo que tiene que ver también con esto de la artesanía de chocolate, ¿no? Son muchas horas de estar levantada poniéndole pilas a cada área, porque bueno, la familia no se puede desatender. Yo también doy clases en una escuela aquí en Arroyito, en una escuela privada. Cumplo con todos los requisitos, amo a mis alumnos sobre todas las cosas, los cuido y los protejo. Y bueno, y lo de la chocolatería. Así que son muchas horas estando en pie. ¿Cómo es tu día? Ya que estamos hablando de todo. Mi día es levantarme como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y los días que no tengo escuela, chocolateo toda la mañana hasta las 12 y media por lo menos, porque nunca llego a tiempo. Por ahora los repartos que hago delivery free, sin cargo, también los hago yo. Así que bueno, es una agenda ocupada y atareada y variada. Entonces no hay forma de caer en la rutina tampoco en esto. Mencionabas en lo que va del transcurso de la entrevista, de que cómo comenzó, cuál fue, digamos, el punto de partida, si bien estaba relacionado con tus hijos, pero al descubrir que realmente esto, digamos, vamos a hacer porque me gusta, uno por ahí dice, ¿qué te produce el hecho de trabajar con el chocolate? Digo, porque deben producir cosas, ¿no? Lo primordial es transmitir felicidad, porque el que recibe el chocolate, sí, me lo cuentan, me lo dicen, me escriben, me felicitan, que en realidad soy como un duendecito que lleva felicidad a cada hogar, para un cumpleaños, para un aniversario, para una sorpresa del esposo que le prepara la esposa, para los niños. O sea, para todo el mundo yo sé que transmito felicidad. Y por eso lo hago con tanta pasión, porque quiero que, no sé, quiero inundar el mundo así y llenarlo de plena alegría. En toda esa etapa seguramente te llegan mensajes, te llegan eso que por ahí la gente quiere devolver en algunas palabras, lo que ha sido consumir el producto, tener el producto. Y bueno, eso también creo que por ahí fortifica y alienta a que uno por ahí, es cierto, porque uno lo plantea que uno siempre quiere progresar, se quiere capacitar más, porque en sí mismo nace eso. Uh-huh. Pero también cuando ves los resultados que produce en la gente, eso también es importantísimo, ¿no? Sí, importantísimo, porque primero que es un trabajo lento, arduo, no es fácil. Entonces cada vez que te llega un mensaje te reconforta y te da más ímpetu para seguir adelante, para seguir capacitándote, para seguir probando productos diferentes. Depende de los tipos de paladar, de las personas, del nivel social, del estatus, no sé, a donde vos quieras apuntar. Y bueno, quiero llenar todos esos espacios en lo posible, obvio. Pero bueno, aparte que he descubierto que el mundo del chocolate es un mundo que no es redondo y perfecto y limitado, es ilimitado. Siempre hay más para sorprenderse, me sorprendo yo y sorprendo también a mis clientes o a mis amigos. La verdad que es un placer trabajar con el chocolate y seguir descubriendo. Yo estoy haciendo la carrera, pero igualmente no dejo de sorprenderme nunca y sé que hay más. Es un mundo increíble. Yo te voy a preguntar, justo, digo por ahí ya avanzada la entrevista, no
es que lo obvié, sino que fuimos llevando a él y dijimos, porque no hace mucho tiempo que estás trabajando y pareciera, por lo que vemos, que hace mucho tiempo que estás trabajando. Bueno, es que voy a paso firme, pero seguro. La verdad creo que debe ser esa. Sea donde apunto, sé qué es lo que quiero. Quiero que los niños, cuando sean grandes, también me recuerden. Este no es un proyecto que empezó, a lo mejor empezó sin querer queriendo, pero bueno, no es un proyecto a corto plazo, sino que es a largo plazo para el resto de mi vida, creo que será así. Cuando planteas esto, yo, es automático preguntar cuándo o si ya está. Bueno, sabemos que no está, pero sabemos que puede llegar muy pronto el local. Sí, Dios quiera que sí. Por el momento, a lo mejor demorará, no sé qué tiempo llevará, pero bueno, ya estoy... ¿El proyecto está? El proyecto está, las mesadas están en marcha. Algunas herramientas que me harían falta, también estoy en averiguaciones. No va a dejar de ser un trabajo artesanal porque se hace todo en forma manual, pero por ahí viste una guitarra de corte, algún utensilio más tecnológico me vendría muy bien. La verdad que sí, porque ayudaría a cortar los tiempos. ¿Los niños qué dicen? ¿Los niños míos o los niños aquellos? cuando me ven trabajar, bueno, es un trabajo, ellos lo respetan, es chocolatería de tal hora a tal hora, con los repartos ellos a veces me ayudan a que la gente retire productos acá de mi hogar. Pocas veces me han ayudado, la verdad que yo por ahí soy celosa con mi trabajo, con mi materia prima, con el cuidado que hay que tener, con la calidad bromatológica con la que tiene que salir el producto. Así que bueno, no, el producto es de mamá. En cuanto al tema de la aspiración en lo personal y también en lo que hace al producto en sí, ¿a qué le apuntas? Como te digo, me parece, Fernando, que no tiene límites esto. Entonces, yo apunto a seguir creciendo y que los productos siguen su curso de acuerdo al perfeccionamiento. Dios quiera que a lo mejor el producto se haga conocido en otras partes. Yo también, por ejemplo, cuando arriba Córdoba, el programa El Noticiero de la Mañana cumplió sus 15 años, yo les regalé a cada uno de los periodistas una cajita, me hicieron publicidad, la subí en Instagram. También es muy conocido en Miramar, hubo una feria, la primera feria de chocolates en el Hotel Viena. También participé, hice una linda exposición, la verdad que fue muy lindo. Participo en la Feria Nacional de Artesanías que se hace acá en Arroyito. Ojalá que el producto se haga conocido. Tampoco quiero que sea un producto masivo donde yo no lo pueda manejar. Por ahora, quiero que siga siendo artesanal. Has hablado del Hotel Viena, has hablado de Balnearia, has hablado de Arriba Córdoba, programa muy conocido que tenemos en Córdoba Capital. Háblame del hecho tan particular que te tocó vivir, entregar nada más y nada menos que a un presidente de la nación. Sí, fue no una cuestión política, sino que fue una cuestión así como muy emocionante. Y creo que lo conté en algún momento tras de cámara, que cuando uno chocolatea sueña. Y mi sueño era decir, este producto puede llegar hasta en las manos del presidente de la nación, pero de cualquier presidente, obvio, estaba refiriéndome, pero uno tiene esos sueños. Y cuando me dijeron que mi sueño se iba a cumplir sin que nadie lo supiera, fue una emoción inmensa, porque bueno, que un presidente de la nación que fue a visitar Miramar por primera vez tuviera mis chocolates en sus manos, fue increíble, y me dijera que muere por el chocolate, o sea, fue el sumo, sí, la verdad, un día increíble, un 17 de mayo del 2019. Sí,
por lo general yo no trato de mezclar una cosa con la otra, porque estamos hablando del oficio de la artesanía del chocolate y estamos hablando de un presidente de la nación, o sea, el nombre que tenga, quien sea, el partido que sea, es el presidente de la nación. Sí, es representante. A uno le puede gustar, a otro no, pero el hecho en sí, que un producto que uno elabora, que uno lo trata de posicionar, nada más ni nada menos, llegue a las manos de un presidente, ¿no? Eso sí, creo que es... Increíble, la verdad, sí. Que son esas cosas. ¿Qué otras cosas, que digamos así, locas o no digo que sea una cosa loca del presidente, pero por ahí si alguien la escucha dice, no, yo no me animaría. Pero ¿qué otra cosa te ha sucedido en materia de algo similar que tenga que ver con la entrega de tu producto? Con la entrega de mi producto en sí, bueno, yo filmaría las caras de cada uno cuando estamos en una feria y degustan un producto nuestro. Siempre yo se lo hago probar, y sabores distintos de pimienta, de cardamomo, de bayas de goji, de maracuyá, sabores que la gente de violetas, a mí me gusta hacer siempre para la primavera, bombones de corte, de flores, de violetas, de rosas, y la verdad las caras son increíbles, los gestos, la expresión de felicidad en los ojos es inédita, la verdad. ¿Alguno de los productos que realizas que es el más mimado o dedicación full para todos, sentimientos para todos? No, dedicación full para todos, la verdad. Porque cuando los hago, bueno, va toda mi pasión ahí. Y desde la Escuela de la Chocolatería quieren que acote un poco, porque bueno, nos seguimos siempre por las redes, estamos en permanente contacto. Que acote un poco la cantidad para que tenga productos base, que los tengo. Claro. Pero sí me gusta incursionar cada día, la verdad que sí. Es una cuestión como que el ingenio vuela y, sí. y mientras te permita trabajar y hacer algo. Y más conoces, más técnicas sabes, entonces viste, querés probar todo y querés que todo el mundo pruebe todo. Y después, como algo muy lindo que me pasó cuando fui a Bruselas, es que la empresa esta internacional de chocolates me puso un chofer solo para mí, me retiraron en el aeropuerto, me llevaban la valijita, o sea, me atendieron como una reina. Pero ese día que llegué, chicos, había una tormenta tan grande de nieve que no sabíamos si íbamos a poder aterrizar en el avión. Así que, bueno, no, fue el viaje a Bruselas y a Brujas, fue la verdad que increíble. ¿No te pasa la frase esa, seño, trajo chocolate? No, pero la seño les ganó de mano. Les lleva. Sí, porque para el Día del Estudiante, siempre, bueno, yo hace 12 años que estoy en la escuela, los invitaba a tomar un heladito a un lugar tranquilo donde a la seño le alcanzara, para todos. Después empecé a llevarle las cajas de heladitos a la escuela, siempre para el 21 de septiembre. Y el último año la señora le preparó una chupaleta a cada uno con una frase, con su sello, y les regaló a todos una chupaleta de chocolate. La señora no les deja faltar, sí, algunos mimos. Está muy bien. Para el final te voy a dejar la posibilidad de una definición de lo que pensemos tiene que ver con tu trabajo. Chicos, redundo por ahí en las palabras, pero es dedicación, primero pasión y amor, pero hay que dedicarse, hay que esforzarse, hay que capacitarse para todo, para cualquier área de la vida, donde uno quiera hacer lo que hagamos, lo hagamos muy bien. Y una frase que dice mi hermano siempre, que para atrás solo para tomar impulso y despegar hacia adelante. Un gracias enorme porque nos has permitido ingresar a tu domicilio y trabajar y la previa de enseñarnos un poco el producto, esto, por ahí preguntamos, vemos el chocolate y decimos, qué rico ese chocolate, pero después empezamos a ver otros ingredientes y la verdad que agradecerte, desearte lo mejor
y nosotros como medio ponerlo a tu entera disposición para lo que necesites, la difusión que te haga falta, porque creo que nosotros también debemos un poco difundir lo que ustedes hacen, artesanía pura, llevarla hasta donde podamos llegar nosotros con nuestras redes, con todo lo demás, porque también creo que es una proyección de los talentos que tenemos aquí en nuestra ciudad y en la región, en este caso la artesanía. Sí, y yo animo a todas las personas que están en un microemprendimiento a seguir adelante. A veces las cuestiones que pasan en la vida las podemos tomar como fortalezas, como oportunidades. Bueno, esta crisis que nos está tocando vivir, la verdad que hay que buscarle la vuelta. Para eso hay que capacitarse, hay que estudiar, hay que preguntar, hay que investigar. Y bueno, todo se puede. Nuevamente gracias. Gracias a ustedes. Y los convido a que tengamos un cafecito y chocolates de por medio.